Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Mis bellas pollitas, mis ángeles preciosos. Hola a todos, ¿cómo están? Gas. ¿Qué te pasa, Neil? Ja, ay Terry, tú que ni siquiera sabes contar chistes. Gas. Ja, ese Neil. ¿Cómo están chicos? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Y bueno, hoy traeremos muchas historias. ¿Quién sabe a quién le toca el turno de contar alguna historia hoy? Bueno, entonces chicos, espero que hayan tenido un buen fin de semana, un día espectacular. Y el día de hoy, vamos a embelezarlos con alguna historia en particular de alguno de nosotros. Puede ser una ruleta, vamos a sacar un número ganador. Sí, tía abuela, vamos a sacar un número ganador, que el número sea 8. Vamos a empezar. 1, 2, 3. 4, 5. 6. Gas. 7. 8. 9. Ay, yo dije 8. Bueno, pequeña, entonces te toca a ti. Bueno, Albert, si habíamos dicho 8, ¿no? Sí, 8 bizcocho, pequeña. Bueno. Albert, cuidado con mi pequeña pecosa. No, pequeño, ella es mi pequeña pecosa. Bueno, es pequeña, pero es pecosa. Pues sí. Bueno, chicos, a ver qué historia les cuento. A ver, un número aleatorio. Yo no sabía que me iba a tocar. Era 8. Ajá, entonces esa historia fue una historia de cuando yo era pequeña. Yo estaba empezando la universidad. Bueno, no sé por qué, pero las hormonas eran muy diferentes en las chicas. No sé por qué el mundo ha cambiado tanto, pero a mí me llegó mi periodo en esa edad, ya cuando estaba en la universidad. A las chicas hoy en día, incluso en la primaria, les llega. Bueno, cada organismo es diferente, pero también cada basura que comemos hoy en día. Comida chatarra, llenas de anabólicos y un poco de propiedades que alteran, pues, no solo el animal, sino también las personas que consumen esos alimentos, ¿no? Está bien. Entonces, yo llegué a la universidad y estaba charlando con unos amigos sobre un trabajo. Era un trabajo de ciencias y teníamos que hacer esa exposición para ese mismo día. Estábamos ensayando cuando sentí unos retorcijones increíbles en mi bajo vientre. Yo no podía creer qué era lo que me estaba pasando. Entonces, uno de los compañeros me dijo: Carmen, ¿qué te pasa? Yo me puse amarilla. Dije: no sé, tengo que ir al baño. Y corrí con todas mis fuerzas. Cuando me di cuenta, no sé, pensé que me estaba desangrando. Yo era muy inocente y nadie me había explicado nada. También eran otros tiempos. Y empecé a gritar: ¡ah! ¡Me estoy desangrando! Llegaron unas amigas en el baño y entraron. Me dijeron: no, Candy, eso es normal. Lo que pasa es que te llegó la menstruación, o la regla, o el periodo. Es natural. Así es, pequeña. Eso es tan natural como montar en patineta. Ay, William, no inventes. Yo nunca he montado patineta, William. Bueno, natural para los chicos modernos, pero con dinero. Ese William y sus chistes. Bueno, yo soy humilde, tranquila. Yo sé. Y esa fue mi historia, chicos. La verdad, una amiga mía tuvo que ir por algo para poderme ayudar. Ella fue corriendo hasta la casa y me trajo unos calzones. Yo me los puse. Y también ella
Pues me había traído unas toallas higiénicas y desde ahí empecé a usarlas. Nunca había usado, pero empecé a usarlas. Bueno, vamos a empezar con otro número aleatorio para ver a quién le queda otra historia impresionante. ¿Tienes algo más que decir, Candy? No, yo creo que eso era todo por esta historia. Súper cortita, súper práctica y a cualquiera le puede pasar. Así es, Candy. Menos mal que a los hombres no les pasa eso. Imagínate donde tuviéramos que tener a nuestros hijos por el pito. Uy, Terry, sería muy doloroso. Pues ojalá ustedes tuvieran que tener esa responsabilidad. Todo para las mujeres, qué gran peso y responsabilidad. Por eso somos maravillosas. Sigas, por eso yo venía al bando del equipo amarillo, o sea, el equipo contrario. Pues así es, Neil. Está bien. Vamos a empezar por el número 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. No, pequeño. No. Otra vez 8 no, porque cae otra vez Candy. Ay, es verdad, ¿no? Estamos muy, muy perdidos el día de hoy, ¿no? Pues sí, pequeña. Vamos a empezar. Bueno, digamos 9. A ver. 1. Gas. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Gas. Me tocó a mí nuevamente. Bueno, la historia que les voy a contar el día de hoy es la historia cuando me tocó con un negro. Negro. Un negro. Eso fue impresionante. ¿Y por qué con un negro? Para que me desbarate. ¿Un negro? Para que me dé con el bate. Bueno, ese día estaba con un negro y la cosa estaba muy difícil. A mí me habían contado que los negros eran una cosa impresionante. Me habían contado que ellos tenían toda la fuerza de un mastodonte y no solo eso. El miembro de su amiguito era bastante impresionante. Y yo, bueno, pues me dejé seducir por uno. Yo creo que a él le gustaban esos movimientos míos de cadera y también le gustaba mi trasero. Porque estaba muy abultado. Y además, alguien le había contado a ese negro que yo era bastante tremenda en la cama. Y él quería probar de los jugos de mi placer, de mis amores, de mi coqueteo, de mi lujuria. ¡Gas! Bueno, entonces, así fue. Nos fuimos para la casa. Y adivinen qué. Pues me imagino, pequeño. Te rompieron el chiquito. No, Gas. Bueno, sí, pero no. Continúa, pequeño. No te rindas. Cuenta tu historia. Aunque todos imaginamos las cochinadas, pero continúa, pequeño. No te preocupes, Neil. Nosotros no le diremos a nadie. Cuéntanos, Neil. ¿Cuándo te hicieron cagar en reversa? Bueno. Entonces ese negro y yo nos cerramos en el cuarto. Y él sacó a su amiguito que era bastante... Era la mitad del brazo de Albert. Impresionante. Y él me dijo, bueno, ¿alguna vez lo has hecho con un negro? Yo dije, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando... Dios mío. Y bueno, yo le dije, no, pero lubrica esa cosa porque... ¿Cómo vas, mi querida Neil? Está impresionante, casi no puedo con él. Pues prepárate porque ahora te toca por atrás, por el chiquito. Eso me decía el negro desgraciado ese. Yo me puse en cuatro como siempre de costumbre. Yo, mejor dicho, fascinada, embelesada por lo que iba a suceder. Porque eso era lo que más me encantaba. Pero yo estaba debidamente entrenada, porque yo utilizaba unos dildos muy grandes. Entonces me puse en 4 y él se puso en 2. O sea que hicimos el 24. ¡Gas! Y el negro ese, sin pensarse dos veces, la mandó toda.
Yo no podía del placer, del éxtasis. Mejor dicho, sentía que me llenaba por dentro toda. Hasta que el envión cogió y ¡buf! Lo mandó todo y me dolió durísimo. Yo grité. Por el chiquita nada, para el chiquita nada. Y una señora que vivía por el lado pasaba por ahí. Y no sé, pero le disgustó. Dijo: ¡No, señores! ¡Dejen en paz al chiquito! ¿Por qué es tan abusivo con el niño? Eso fue impresionante. ¡Gas! Uy, Neil, mejor dicho, hoy sí que te pasaste. Ese negro, pues era como el negrito de la salsa. Ese negrito era el negrito cumbiambero. Fue impresionante. Pero bueno, a ti fue el que te... Yo nunca andaré con un negro. Neil, solamente tú puedes hacer una barbaridad de esa. Además pudiste con algo que era del tamaño de Albert. Del brazo. Uy, ustedes sí son cochinos. No hacen sino solo pensar en esas barbaridades. Ay, gas, pues me tocó a mí. Tienen que aguantarse este tipo de historias. Gas, bzzz, admission, shopping, boy, sale, bye, congratulations, happy, life, amateur, life, novice, married, blue, yellow, white, Armagedón, gas, bzzz.